Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Entre Mujeres. Estamos listas para compartir un programa más con usted y darle la bienvenida a nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito y en Tamán, y también a nuestros amigos de la Naranjera Matlapa y, por supuesto, a quienes nos están viendo en estos momentos en el pueblo mágico de Gilitla, nuestro cariño y aprecio por todos ustedes. Asimismo, saludo con muchísimo gusto a quienes nos ven en nuestra página de internet, que es www.tamasvision.mx. En esta noche, saludo con muchísimo gusto a Jazz. ¿Cómo estás? Muy bien, Liz, aquí muy contenta de compartir otro martes entre mujeres con toda nuestra audiencia y sobre todo porque hoy tenemos un invitado muy especial, ¿sí o no, Liz? Así es, en esta tarde tenemos el gusto de tener nuevamente aquí en el foro de Entre Mujeres al ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas. Él es el director general del TEC de Tamazunchale. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, con el gusto de acompañarlos nuevamente aquí entre mujeres y con el gusto también de saludar a todo el público de Tamazvisión que nos ve y nos escucha en toda esta región huasteca. Ingeniero Bárcenas, platíquenos en estos momentos cómo se encuentran los alumnos y maestros del Tecnológico Superior de Tamazunchale. Bueno, pues nos encontramos en plena actividad, en plena preparación para la celebración de la semana de aniversario, perdón, de la semana del estudiante correspondiente a este año 2016. Es una semana que convoca a toda la población estudiantil, que convoca a toda la planta docente y el personal administrativo, ya que en esta semana se llevan a cabo actividades muy importantes para cada una de nuestras carreras, para la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial. Cada una de estas carreras celebra especialmente su día entre la semana y con este motivo se llevan a cabo una gran cantidad de conferencias, de talleres, de encuentros académicos que se llevan a cabo en el transcurso de esta siguiente semana. Esta semana del estudiante se va a llevar a cabo del 9 al 13 de mayo, así que, pues bueno, con los preparativos del arranque de este evento, invitamos a ustedes, a los medios de comunicación, para que nos acompañen el próximo lunes en la ceremonia de inauguración de esta, que es académicamente hablando la semana más cargada de actividades extraescolares dentro de nuestra institución. Así es que, pues bueno, prácticamente estamos listos, estamos en las reuniones previas, en las reuniones de revisión de detalles, pero sin duda todo el trabajo que ha estado realizando el área académica en conjunto con las jefaturas de carrera y con los presidentes y secretarios de cada academia, pues va a rendir los frutos que regularmente surten este tipo de trabajos bien hechos, bien planeados y bueno, finalmente esperemos que bien llevados a cabo durante la próxima semana. Ingeniero Ricardo, a nivel directivo, ¿quiénes son los que conforman el organigrama establecido en el TEC? ¿Y qué funciones o qué características deben de tener para llevar a cabo de manera adecuada sus funciones? Bueno, la estructura funcional de nuestra institución es muy clara, está establecida la normativa de manera muy, muy detallada. Y bueno, para comenzar, ya he comentado en otros espacios que el máximo órgano de gobierno de nuestra institución es el Consejo Directivo. Es un Consejo Directivo que está conformado por representantes del gobierno federal, representantes del gobierno del estado, representantes del gobierno municipal y representantes de la sociedad civil. Y bueno, ellos en consejo constituyen el máximo órgano de gobierno de nuestra institución. Y bueno, ya a nivel institución, a nivel interno, pues existe la figura del director general acompañado por todo un cuerpo directivo, directores, subdirectores de área, jefes de departamento,
que bueno, pues sería largo hablar de cada uno de ellos y de sus funciones. Simplemente, bueno, pues comentar que para cada uno de ellos existe un perfil mínimo requerido, un perfil profesional, un perfil en el que se compruebe también una determinada experiencia profesional en algunas de las áreas en donde se va, en cualquiera de las áreas en donde se va a desempeñar. Y pues bueno, yo quiero comentar que en el caso particular del Tecnológico de Temazunchale contamos con un cuerpo directivo con experiencia y con capacidad probada y que bueno, nos ayudan a coordinar todas las actividades institucionales y me parece que se ha logrado hacer un buen complemento, porque finalmente todo el equipo administrativo, seamos directivos o no, nos queda claro que nuestras funciones principales constituyen en ser el complemento idóneo para que el acto principal de nuestra institución, que es el acto académico, se lleve a cabo. Entonces, para ello debe haber siempre un enroque y un buen acoplamiento de actividades en el cumplimiento de las funciones de cada quien, entre el cuerpo directivo, entre el equipo administrativo, con el equipo docente y con nuestra comunidad estudiantil. Todo esto es lo que se conoce como comunidad tecnológica. Nuestros alumnos, nuestros trabajadores docentes, nuestros trabajadores administrativos. Así es que bueno, pues una de las ventajas que tiene nuestra institución es que este equipo de trabajo es un equipo que nos conocemos muy bien, tenemos años trabajando juntos y por ello pues eso nos consolida como precisamente como equipo. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y trata de hacerlo de la mejor manera para ofrecer al final de cuentas un adecuado servicio estudiantil. Entonces, pues yo creo que eso puede sintetizar muy bien de la manera en que se llevan a cabo las actividades ahí en nuestra institución. Y bueno, viene al tema porque precisamente es toda esta conjunción del equipo de trabajo de nuestra institución con los alumnos los que dan lugar a eventos importantes y actividades como la Semana del Estudiante, que está hecha para los estudiantes, pero que en gran medida también ellos se involucran en la determinación de los talleres que van a recibir, se involucran y lo van a ver ustedes pues desde la planeación y la coordinación de la ceremonia de inauguración. Entonces, pues bueno, en realidad nos mueve a toda la institución y no hay mejor manera de trabajar que hacerlo de manera colaborativa entre todas las áreas. Ingeniero Bárcenas, platíquenos cuál ha sido el secreto para mantener los estándares de calidad que ha demostrado el instituto de sostener durante estos últimos años. Bueno, en el sentido amplio de la palabra, pues bueno, no hay secreto, simplemente hay trabajo detrás de la institución. He mencionado ya en otros espacios que algo por lo que hemos apostado en todos estos años es por la preparación y la especialización de nuestra planta docente, de ahí que la mayoría de nuestros docentes tienen una o hasta dos maestrías. Un grupo importante también de nuestros docentes están ya en estudios doctorales. Así es que esta conjunción de juventud, de preparación, de buena actitud, es lo que conforma a una sólida planta docente. Bueno, eso es fundamental para llevar a cabo de buena forma la práctica académica, es decir, lo que sucede dentro del salón de clase. Y por otro lado también, pues un equipo administrativo que estamos ahí de soporte hacia los alumnos, de soporte hacia la planta docente y pues bueno, eso es lo que hemos estado haciendo en todos estos años y seguramente vamos a seguir en esa misma dinámica ahora que estamos ya muy pronto a la celebración también al cumplimiento de nuestros 19 años ya de servicio aquí en Temazunchale y en toda la región Huasteca Sur.
Ingeniero Ricardo, ¿cómo es el ambiente que viven los alumnos en las aulas y cuál es la relación que tienen con sus maestros? Bueno, el ambiente en términos generales que nosotros tratamos de crear en todo el tecnológico es un ambiente adecuado para el aprendizaje, es un ambiente en que me gustaría que quienes nos ven y nos escuchan y que no conocen el tecnológico se puedan acercar a nuestra institución, particularmente los padres de familia que tienen hijos en edad de bachillerato, que se acerquen a nuestra institución y que puedan comprobar que tratamos de crear ese entorno de calidez, ese entorno de tranquilidad en el cual un alumno puede desarrollarse de la mejor manera. En nuestras aulas se va para estudiar profesionalmente cualquiera de nuestras cuatro carreras, ingeniería industrial, repito, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas computacionales, y bueno, para cada una de estas carreras tratamos de crear los espacios más adecuados. Entonces, ¿a qué va un alumno al Tecnológico de Tamazunchale? Bueno, pues va a abonar para su futuro, va a apostar por una adecuada preparación para su vida profesional, su vida familiar, su vida personal en el futuro. Nosotros estamos muy conscientes de eso en el Tecnológico y por eso, repito, tratamos de crear las condiciones más propicias para ello, cuidando también en este sentido, aparte de las instalaciones físicas de nuestra institución, la infraestructura, el equipamiento, cuidando también en todo momento la relación entre el alumno y el docente, la relación entre el alumno y el personal administrativo, y es por eso que tenemos muchos espacios para atender cualquier comentario, eventualmente cualquier queja o sugerencia de nuestros alumnos para que las cosas sucedan dentro de una comunidad de aprendizaje, como deben suceder dentro de una comunidad de aprendizaje. Ingeniero, aunque sabemos que estamos hablando de jóvenes ya universitarios, ¿cómo es el control de mecanismo de la disciplina que se mantienen en la institución, ya que pues es notorio que pues son jóvenes tranquilos, que estamos hablando de una institución en la que se ha reconocido por, pues precisamente por la buena disciplina, el buen trato? ¿Cómo se ha manejado esta parte? Bueno, es muy oportuno lo que usted comenta, porque los jóvenes son, por definición, inquietos, son dinámicos, son entusiastas. Y bueno, en ese entusiasmo, pues muchas veces va de por medio pues alguna indisciplina o algún exabrupto, perdón, propio de la juventud. Sin embargo, esto no ha sido un problema en el Tecnológico de Tamazunchale. Yo siempre he comentado que una de las características principales de los alumnos del TEC de Tamazunchale es que se saben jóvenes, sí, se saben con un gran potencial, pero también saben ser disciplinados y saben que a lo que van al Tecnológico de Tamazunchale es a formarse profesionalmente, no a hacer grupos que busquen fines diferentes a los fines académicos. Y nosotros, bueno, nuestra responsabilidad dentro de la institución es hacérselo saber de la manera más clara y precisa. Todos los alumnos, cuando ingresan al Tecnológico de Tamazunchale, reciben un documento que es muy importante para su estadía dentro del Tecnológico, que es el reglamento interior para alumnos, en donde están plasmadas de manera muy clara todo lo que se espera. Se plasma ahí en ese documento todos los derechos y todas las obligaciones de nuestros alumnos, y bueno, ya es un equipo administrativo que comienza, en el caso particular de hacer cumplir el reglamento interior de nuestra institución, hay un área dedicada específicamente a esto que lo tiene entre sus funciones, que es la División de Estudios Profesionales de nuestra institución, que busca el cumplimiento permanente tanto de alumnos como de maestros a este reglamento, y bueno, esto nos ha ayudado
mucho, repito, a ser una institución que en todos estos años de servicio, que ya, como decía hace un rato, son casi 19, me parece que nos hemos caracterizado precisamente por ser una institución ajena a problemas graves, a problemas que no puedan ser manejados dentro de la institución, tanto en la relación alumno-alumno como en la relación alumno-docente o alumno-administrativo. Las cosas que suceden las atendemos conforme al reglamento, y eso nos ha permitido contar con una institución en donde la disciplina sea la constante. Y bueno, ingeniero, pues sabemos que se acercan las fechas de inscripciones para aquellos jóvenes que quieran ingresar a alguna carrera, y pues a veces los recursos económicos sobre todo son una limitante para que muchos jóvenes puedan seguir continuando con sus estudios, pero díganos, ¿qué beneficios ofrece en cuestión de becas el Tecnológico para estos alumnos que quieran seguir con su carrera profesional? Bueno, yo quiero comentarles que este punto para nosotros ha sido siempre muy importante y muy sensible, y por ello puedo asegurarles que somos, no obstante ser una institución de carácter público, es decir, en ese sentido tratamos de que las cuotas estudiantiles sean lo más accesibles posible a las condiciones de nuestra región. No obstante eso, somos también sin duda la institución que ofrece el universo más amplio de becas para nuestros alumnos. Tenemos una gran cantidad de opciones de beca para nuestros alumnos, de manera que yo les puedo comentar que aproximadamente 5 de cada 10 de nuestros alumnos reciben algún tipo de beca, es decir, el 50% prácticamente de nuestra comunidad estudiantil recibe algún tipo de beneficio en forma de apoyo para que pueda estudiar una carrera profesional, para que pueda formarse en el Tecnológico de Tamazunchale y cumplir su sueño, cumplir su anhelo de ser un ingeniero debidamente preparado en nuestras instalaciones. Entonces, pues bueno, hablarles de las opciones de becas, pues tenemos desde las becas que son promovidas por el gobierno federal, como la beca como la beca CONAFE, que es cierto, es que aquí el recurso no lo asigna la institución, lo asigna en este caso el CONAFE, pero nuestra institución le abre las puertas a estos becarios y les da las facilidades para que puedan continuar cumpliendo con sus responsabilidades como becarios y al mismo tiempo puedan estar estudiando una carrera profesional. Tenemos alumnos becarios del programa de becas manutención, que anteriormente este programa pues era el programa de becas Pronaves. Tenemos becas institucionales a la excelencia académica, tenemos becas institucionales a alumnos que destaquen y demuestren compromiso y una sólida formación en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito de el apoyo a la sociedad civil también. Entonces, pues son algunas de las becas que puedo mencionarles. Lo mejor que podemos hacer en este sentido como padres de familia es acercarnos a la institución, ver qué es lo que les ofrecemos, ver qué tipo de becas podemos ofrecer para sus hijos, o ustedes jóvenes como alumnos acérquense y pregunten por nuestro programa de becas y podemos saber si de entrada los podemos encauzar hacia alguno de estos beneficios, o bien también es muy común que nuestros jóvenes entran a estudiar al Tecnológico, hacen el pago de su preinscripción, de su inscripción, y a partir del primer semestre concursan para obtener alguna beca y se pasan el resto de su carrera ya becados. Entonces, todo esto es posible dentro de las opciones que tenemos en el Tecnológico. Repito, independientemente que tenemos sin duda un costo por semestre, un único costo por semestre, y que es un costo pues que tratamos de que sea bajo, accesible para
para los bolsillos de los padres y los madres de familia de toda nuestra región. Ahora, ingeniero, nos gustaría que nos platicara un poco sobre algunos de los concursos a los cuales han participado los alumnos del TEC y que han representado pues aquí al municipio de Tamazunchale, al estado, y por supuesto hemos visto también que se ha representado a nuestro país. Platíquenos sobre estos concursos y cuáles son los que están en puerta. Bueno, por fortuna tenemos ya algo que se está convirtiendo en un largo historial de buenos resultados en concursos locales, regionales, nacionales e internacionales, concursos de proyectos de investigación científica y tecnológica, que es particularmente el área en donde el Tecnológico de Tamazunchale se ha mostrado muy sólido en la obtención de buenos resultados, repito, desde el nivel regional, nacional e internacional. Y bueno, pues esto viene ya de mucho tiempo atrás, tiene como fundamento lo que hace un rato comentaba, la sólida preparación de nuestra planta docente, que han sido extraordinarios asesores de nuestros alumnos para el desarrollo de estos proyectos de investigación. Y pues ya el número de participaciones en eventos de carácter nacional e internacional pues se han ido incrementando. Yo puedo comentar que con nuestros proyectos hemos ido a participar a diversos países como Chile, Colombia, Brasil, Costa Rica. Hemos estado en Cuba también con algunos de nuestros proyectos. Así es que es parte del historial. Y cuando yo hablo que el Tecnológico está participando en estos eventos, yo no quiero que pierdan de vista la dimensión de lo que estamos hablando, porque aquí hablamos de jóvenes alumnos que van a representar al Tecnológico a estos países. Nuestros alumnos viajan a estos países, defienden, presentan y defienden exitosamente un proyecto de investigación, y hablamos en muchos casos de jóvenes que vienen de comunidades, de jóvenes que vienen de la zona urbana de Tamazunchale, pero que al final de cuentas ven como parte de su formación el hecho de pisar otro país y representar, como bien decía usted hace un rato, no solamente al Tecnológico de Tamazunchale y a nuestra ciudad, nuestra región, sino van representando también a todo el sistema nacional de institutos tecnológicos, y esto pues ha sido posible gracias a esa suma de esfuerzos de la planta docente, con el trabajo fuerte que regularmente este trabajo, y esto pocas veces lo comentamos, este trabajo para el desarrollo de proyectos de investigación son trabajos extra clase, es decir, representa tanto para nuestros alumnos como para nuestros maestros el dar más de su tiempo para desarrollar estos proyectos de investigación, y en ese sentido eso forma parte también de la formación integral de nuestros alumnos, el hecho de que estén dispuestos a hacer este sacrificio en tiempo, un sacrificio sin duda también, un esfuerzo más que sacrificio mental para estar redondeando sus proyectos, pues eso al final se convierte en parte de la formación del alumno, se convierte también en parte del hábito de apoyo de nuestros maestros, y bueno, pues eso nos ha traído buenos resultados. Somos el único tecnológico de nuestro estado, también de nuestro país, en que durante 6 años consecutivos hemos podido asistir a eventos de carácter internacional representando al Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, y este año no será la excepción. El año pasado acudimos al evento Expociencias Nacional que se llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas, hacia finales del año, hacia finales de noviembre, y ahí pudimos conseguir una acreditación para participar este año en el evento internacional que organiza el grupo Expociencias y toda la red de colaboradores académicos que están alrededor de este evento
de carácter internacional, que es Expo Ciencias. Entonces pudimos conseguir el pase a este evento internacional que repito, en otros años nos ha llevado a otros países. Este año cuenta este evento con la peculiaridad de que se va a desarrollar aquí en México, se va a desarrollar en la ciudad de Mazatlán a finales de este mes de mayo, principios del mes de junio, pero bueno, no por ello deja de ser un evento internacional que vamos a acudir con la representación, repito, del TEC de Tamazunchale y al mismo tiempo con la representación de todos los tecnológicos de nuestro país. Pues una felicitación a todo el equipo docente y a todos los alumnos que sabemos que están preparándose en las aulas del TEC de Tamazunchale y a quienes han llevado el nombre de nuestro municipio fuera del país y sobre todo por el éxito que han tenido. Amigos de Entre Mujeres, a nuestro público que nos está viendo en este momento, queremos hacer una pequeña pausa comercial. Estamos platicando con el ingeniero Ricardo Bárcenas Rivas, él es el director del TEC de aquí de Tamazunchale. No le cambie, seguimos con más información. Pasión. Exquisito aroma que nos invita a tomarlo. Café Tamux. Pasión por el campo. Café 100% natural, como lo prefieras, en grano o molido. Ventas en Prolongación Juárez número 49, Colonia XCW. Encuentran en Farma Pronto en Super B, Farmacias Jalisco, El Rinconcito. Pedidos al 483-36-218-47. Tamazunchale, San Luis Potosí. Venta al mayoreo y menudeo. Café Tamux, el típico sabor huasteco. Consúmelo nuestro. En el marco de la presentación del Parque Agroindustrial Cimarrón, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, anunció que con el apoyo del gobierno federal se realizaron tres obras para mejorar la conexión de la carretera a Villa de Reyes con la 57 a través de un puente, la conclusión del libramiento del mismo municipio y la construcción de un tramo que conecte a la carretera estatal 80 con la ruta a Silao, Guanajuato. El mandatario estatal asistió junto con el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Riborrosa, a la presentación del proyecto del Parque Agroindustrial Cimarrón, en el que se invirtieron 130 millones de dólares y que generará casi 2.700 empleos directos e indirectos en los próximos 4 años. Y la verdad es de que yo sí les quiero decir que aquí, en esta región, Querétaro, San Luis, Guanajuato, somos sin duda una de las partes más dinámicas que podemos encontrar actualmente en el país. Y yo quiero simplemente volver a reiterar, a celebrar que un proyecto de vanguardia que beneficia a esta región compartida de Guanajuato y San Luis se esté dando. Por su parte, el titular de la Zagarpa destacó que nuestro país cuenta con la calidad para competir en los mercados internacionales. En consecuencia, se lograron cifras récord en la productividad agrícola al lograr un superávit de la mano de las grandes y pequeños productores. Hoy estar muy de cerca de Guanajuato y de San Luis, de gobernadores que además de ser grandes amigos míos, a quienes auténticamente respeto y reconozco, le apuestan al campo mexicano. Le apuestan a nuestra gente que requiere una mano, que requiere de nuestra confianza, que hoy están haciendo la diferencia para que México sea un mejor país, un mercado más competitivo y un mercado más justo. Para el mandatario estatal de Guanajuato, las acciones emprendidas por Juan Manuel Carreras López para la atracción de inversiones automotrices como las plantas armadoras de BMW y Ford fomenta el crecimiento integral de la región como un bloque que permite fortalecer su desarrollo integral. Efectivamente, aquí vemos cómo el crecimiento se va generando de manera muy importante en esta región. Literalmente es el crecimiento más fuerte del país, aquí está concentrado.
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que para dejar atrás la violencia contra las mujeres, que muchas veces termina en feminicidios, los gobiernos de los estados y el federal hemos trazado una ruta para que juntos resolvamos este grave problema. Por ello, la alerta de género se ha modificado y es otro el modelo de atención no politizado, pues ahora a las entidades se les dan unos lineamientos, como los que acaba de recibir e implementar San Luis Potosí. La zona que más grave estaba en la incidencia de la Comisión de Todos los Delitos y hoy es la que más abajo está en la Comisión de los propios delitos. Se ha establecido la posibilidad de hacer algo como lo que se estableció en la Laguna, una seguridad metropolitana entre entidades que se va a empezar a revisar desde Tamaulipas y hasta Durango y obviamente con San Luis Potosí. Entre todos, con el conjunto de la participación del gobierno federal, de los municipios y de las entidades vecinas, podemos construir un clima propicio para el buen desarrollo de nuestro estado. Este trabajo, lo he dicho yo, finalmente la seguridad pública se construye día a día, ¿no? Todos los días tenemos que estar haciendo un esfuerzo permanente, ¿no? Y la verdad es de que están muy comprometidas todas las instancias. Mi agradecimiento al señor secretario, mi agradecimiento al presidente Enrique Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong señaló que durante la reunión con los gobernadores de Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, se revisaron los índices delictivos de cada estado y las circunstancias particulares de cada uno, donde establecimos estrategias de seguridad para poder enfrentarlas y resolverlas. En otro tema, sostuvo que se abordó la implementación del sistema de justicia penal acusatorio que entra en vigor el 18 de junio próximo, sobre todo lo relacionado con la capacitación de la policía, que es una parte fundamental de este nuevo sistema. Sí, los objetivos son planteados por el gobernador. Quiere consolidar una policía estatal fuerte, con buena capacitación. Hoy está muy ocupado en que el nuevo modelo de sistema de justicia penal que entra a funcionar el 18 de junio entra de la mejor manera y sabe que la capacitación, que por cierto se está haciendo una parte fundamental aquí en San Luis Potosí, a los policías se desarrolle bien. Ahí está la clave de que el sistema funcione y funcione bien. Entonces, en eso veo sus preocupaciones del gobernador y obviamente este y todos los estados requieren de mayor fuerza institucional de policías y tendrá que haber mayor inversión. Esto tiene que ir de acuerdo a las oportunidades y recursos. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. El Congreso del Estado a favor de la salud de las niñas y los niños. Se reformó la Ley de Aguas que prohíbe suspender o limitar el servicio de drenaje, agua potable o alcantarillado por falta de pago en las escuelas públicas de educación básica. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Se lo comió? ¿Qué se comió? El token. Sí. Como que lo veo. Ahora el token está dentro de tu celular. ¡Wow! Ahí está el token. Banorte presenta su nuevo token celular Banorte. Realiza cómodamente tus operaciones bancarias en línea, más fácil y con mayor seguridad. Banorte Móvil, siempre a la vanguardia. Banorte, el banco fuerte de México. Doctor Elías Francisco Naif Chesani, presea al mérito Plan de San Luis. La música es eso, terapia del espíritu. Tiene uno que entregarse en cuerpo y alma. Ay, eso es lo más importante. Regresamos a su programa Entre Mujeres. Y si a usted siente que se le hace un poco tarde para llegar a su trabajo o a la escuela, le sugerimos que adquiera usted una moto Yamaha. Tenemos varias opciones para usted en motos Yamaha, de acuerdo a su gusto y a su necesidad, como puede ser una motoneta, motos de trabajo, motos industriales, motos deportivas para los que les gusta la velocidad y la adrenalina. Jazz, ¿en dónde podemos encontrar motos Yamaha? Pues moto Yamaha lo podemos encontrar en la carretera Tamazunchale-San Martín, en el kilómetro 1, junto a la Escuela Secundaria Benito Juárez, y ahí pueden encontrar mucha variedad de motos, así también mantenimiento para las motos que ya anden fallando, también les pueden dar ahí mantenimiento. Asimismo, encontrará usted en motos Yamaha accesorios como espejos y, por supuesto, la seguridad primero, los cascos, diferentes tipos de cascos para niños, para mujeres, para hombres, para adultos y de acuerdo al gusto también de cada uno de ustedes. Motos Yamaha, la mejor opción para adquirir una moto. Y continuamos ahora con nuestra entrevista al ingeniero Ricardo Bárcenas, que es el invitado de hoy del programa Entre Mujeres. Y bueno, ingeniero, sabemos que una de las principales cualidades del Instituto Tecnológico pues son sus instalaciones. ¿Cómo es que han hecho para mantenerlas en buen estado y que sean de buen gusto para los alumnos? Bueno, cuando hablábamos hace un momento de tratar de mantener las mejores condiciones de estudio para nuestros alumnos, pues uno de los puntos más relevantes para nosotros es tener una institución que esté a la altura de los sueños de nuestros alumnos, a la altura de las metas y de las expectativas de nuestros alumnos, que seguro estamos, porque lo hemos visto al paso de las generaciones, esas metas son muy altas y tratamos nosotros entonces de que nuestro instituto permanezca, repito, a la altura de esas expectativas, y es por ello que ponemos mucha atención para el mantenimiento físico, el cuidado de nuestras instalaciones en general, y no hablo solamente de nuestras aulas, de nuestros talleres, de nuestros laboratorios, sino tratamos de cuidar la atención con mucho detalle y atender también nuestras áreas verdes que se vea, que se sienta en todo el tecnológico un entorno agradable, un entorno limpio, y me parece que con el apoyo de todos, porque efectivamente, como todas las instituciones, tenemos un área que se encarga y que además lo hace muy bien de mantener limpias nuestras instalaciones, de mantenerlas bien cuidadas, pero bueno, por importante que sea el trabajo de esta área, no podrían hacerlo solos. También se requiere del apoyo de la comunidad estudiantil, y que regularmente lo tenemos, del apoyo de nuestra comunidad de trabajadores, cuidando también nuestras instalaciones, nuestras aulas de clase, nuestros talleres, nuestros laboratorios, y cuidando las áreas verdes y las áreas comunes que también tratamos de cuidar en nuestra institución. Áreas comunes como
las canchas del instituto, las canchas techadas del instituto, en donde lo mismo se practican deportes que actividades culturales. Tratamos de mantener también siempre bien cuidada la explanada de los fundadores, recientemente inaugurada en nuestra institución, y bueno, nuestros espacios deportivos, el campo de fútbol también, en donde permanentemente tenemos gente tratando de mantener en buen estado el campo de fútbol, porque bueno, pues vaya que dentro de los espacios deportivos es uno de los que más se usan en nuestra institución. En este momento está en marcha el torneo estudiantil y bueno, no he tenido oportunidad de ir a verlos últimamente, pero el equipo del personal del tecnológico asegura que este año sí van a ser campeones, así es que vamos a ver, cada año dicen eso y se encuentran con jóvenes que resulta que ya nos aventajan en todo, en velocidad, en edad, pero bueno, el entusiasmo no lo perdemos y este equipo de el tecnológico de maestros y de trabajadores administrativos, bueno, dicen que este año es el bueno para ellos. Vamos a ver qué tal resulta. Pero bueno, volviendo al tema, sí tratamos de mantener y ponemos mucha atención en eso, en óptimas condiciones en nuestras instalaciones. Un instituto que se cuida, un instituto al que se le da mantenimiento, un instituto que no se deja caer, pues siempre lucirá y será lucirá mucho mejor y será también un parte de un ambiente más adecuado para que estudien nuestros alumnos. Bueno, ¿qué le puedo decir a usted? Usted ahí estudió en el Tecnológico de Tamazunchale y ahora tenemos la suerte de tenerla ya como colaboradora también en el instituto. Así es que bueno, pues ha sido testigo fiel de esto que estoy mencionando. Ingeniero Bárcenas, coméntenos con qué instituciones y organizaciones mantiene el TEC convenios, ya sea en el ámbito educativo o de carácter social. Bueno, es un punto muy importante para nuestra institución. Quiero comentarles que tenemos convenio con prácticamente todas las empresas y organizaciones productivas de Tamazunchale y de nuestra región, porque cada alumno residente que va a hacer sus prácticas profesionales a estas empresas, pues bueno, como parte del trabajo previo administrativo, pues se tiene que firmar un convenio de colaboración, y que estos convenios de colaboración con frecuencia dan paso a un convenio más amplio de vinculación interinstitucional. De esta manera, quiero mencionarles que todas las instituciones del sector productivo, todas las instituciones de servicio, las instituciones del sector público, tenemos convenio con ellos. Por mencionar solamente algunos que tal vez me vienen a la mente en este momento, pues con el organismo operador de agua potable, con el ayuntamiento, con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la SAGARPA a nivel estatal, en fin, hay una gran cantidad de dependencias con las que el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale mantiene esta vinculación, y bueno, estas condiciones de estar vinculados con una gran cantidad de empresas, pues nos convierte también se convierte también en una fortaleza para nuestra institución, porque es a través de esos convenios que vamos creando espacios para las prácticas profesionales de nuestros alumnos, para que desarrollen ahí su residencia profesional, para que hagan ahí su servicio social. Así que, pues bueno, repito, hablar de las instituciones con las que tenemos convenios es hablar de un gran número y pues que prácticamente abarca todo el universo de empresas del sector productivo de Tamazunchale y de nuestra región. Pues, ingeniero, y bueno, cambiando un poquito de tema, ¿desde cuándo se inició el sindicato de los trabajadores en el Instituto Tecnológico y qué cambios, tanto positivos como negativos, ha habido a raíz de esto? Bueno, el sindicato de trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, me parece que
empieza a funcionar ya como un sindicato oficialmente constituido por ahí del año 2007, si la memoria no me falla. En ese tiempo yo no estaba a cargo todavía de la dirección, por eso tengo la referencia muy clara de este tiempo, y me parece que toda asociación que busque un equilibrio y que en ese equilibrio trate de lograr beneficios tanto para los trabajadores como para la institución para la que trabajan, pues siempre va a ser mucho más importante los aspectos positivos que los aspectos negativos. Yo creo que los aspectos negativos de una organización sindical pudieran surgir cuando de alguna manera se pierde de vista que el objetivo principal es mantener la calidad de una institución como el Tecnológico Superior Tamazunchale, y por fortuna yo quiero decir de manera muy franca que eso no ha sucedido en el caso del sindicato del Tecnológico Superior Tamazunchale. Ha sido en todas sus etapas de administración desde el 2007, y bueno, yo particularmente puedo asegurar que desde el año 2009, en que un servidor toma a su cargo la dirección general, con todas las diferentes administraciones sindicales, con todas las diferentes con todos los diferentes comités sindicales, hemos podido llevar una relación respetuosa, una relación de trabajo, una relación en donde ponemos por encima de los intereses personales o de grupo, los intereses del Tecnológico Superior Tamazunchale, y en ese sentido puedo decir que sin duda hablar de los cambios que ha significado o que ha traído para el Tecnológico Superior Tamazunchale en general la creación del sindicato, pues han sido buenos, repito, porque hemos tratado conjuntamente tanto el sindicato como la dirección de crear cada vez mejores condiciones de trabajo para nuestros trabajadores. El sindicato habla, aboga y lucha por sus agremiados. A mí como director general me toca abogar por todos los trabajadores del Tecnológico, sean agremiados o no al sindicato, y me parece que esa relación la hemos podido llevar de muy buena manera y de muy buena forma, tanto con el actual comité sindical que está dirigido desde la Secretaría General por la licenciada María Luisa Rodríguez Medina, como con las como los comités sindicales anteriores. Así es que pues bueno, en el caso, repito, particular del Tecnológico Superior Tamazunchale, pues es muy grato que hayamos podido llevar esta buena relación de trabajo, esta buena relación institucional, siempre partiendo del respeto a las autonomías que son propias de una relación de esta naturaleza. La Dirección General ha respetado y respetará siempre la autonomía sindical, pero al mismo tiempo exige en esta relación doble el respeto a las decisiones que le competen a la Dirección General. Así ha sido, y estoy seguro que con buen ánimo y con buena intención así va a seguir manejándose la relación entre la Dirección General y el Sindicato de Trabajadores del Tecnológico de Tamazunchale. La pregunta obligada: ¿cuántos años lleva el ingeniero Ricardo Bárcenas en este instituto tecnológico y cómo se siente? Bueno, ya son algunos años, algunas canas y algunos kilos que estamos aquí en Tamazunchale, en el Tecnológico. Estoy a escasos días de cumplir 14 años ya en el Tecnológico Superior Tamazunchale. Lo tengo presente como si hubiera sido ayer. Yo llegué a presentarme a trabajar al Tecnológico Superior Tamazunchale un 20 de junio del año 2002, y desde entonces hasta el día de hoy, pues las experiencias han sido muchas, pero sin duda que han sido siempre, siempre gratas, ¿no? De todo se aprende y todo lo tiene uno que agradecer, los momentos los momentos agradables, los momentos difíciles, que en este trabajo como en cualquier otro los hay también,
Y son entonces, repito, ya 14 años aquí en el Tecnológico Superior de Tamazunchale. De ellos, 7 años estuve como responsable de la subdirección académica, con una estructura distinta a la que hay ahorita en la institución, y bueno, los últimos 7 años como director general, y bueno, sin distingo del cargo que he desempeñado y sin distingo tampoco de los tiempos, del tiempo que ha pasado, para mí la experiencia desde el primer día hasta el día de hoy ha sido muy grata. Ha sido una bendición haber llegado aquí a Tamazunchale a prestar mis servicios como trabajador, y bueno, el día que me toque entregar esta responsabilidad, sin duda que en ese momento estaré dejando un encargo, pero nunca dejaré de sentirme tamazunchalense, porque estos 14 años me han permitido palpar, sentir y vivir lo que se siente ser de Tamazunchale, y bueno, pues muy contento con esa experiencia, con una gran cantidad de amigos aquí en Tamazunchale y en toda la región. Así es que bueno, pues parece que fue ayer, pero ya son 14 años, ¿no? Ingeniero Ricardo, nos comentaba sobre la recién inaugurada la explanada de los fundadores del Tecnológico. Coméntenos qué tipo de espectáculos estarán presentando en este nuevo recinto. Bueno, fue una obra que inauguramos el año anterior, siempre con la intención de crear un espacio que fuera dedicado exclusivamente al impulso y al fortalecimiento de la cultura en nuestro Tecnológico, pero que al mismo tiempo sirviera como un espacio de integración entre nuestros alumnos, de manera que una de las indicaciones que un servidor le dio al área que coordina las actividades culturales y deportivas es que trabajáramos para no dejar esto como un espacio vacío o como un espacio sin utilización dentro del Tecnológico, y por ello es que hacemos un jueves cultural cada mes, en donde traemos diferentes expresiones artísticas, culturales. Inauguramos esta explanada con la presentación de una orquesta de cámara de Ciudad Valles, luego hemos tenido presentaciones de danza, presentaciones de nuestra orquesta de cuerdas, y bueno, este próximo jueves, aprovecho para hacer la invitación, vamos a tener la presencia de la rondalla del Tecnológico de Ciudad Valles, que con la visita a esta explanada de los fundadores estarán ellos estrenando su segundo disco. Entonces eligieron ellos el Tecnológico de Tamazunchale y la explanada de los fundadores para hacer la presentación del material de su segundo disco. Así es que pues bueno, habrá diferentes actividades. También tenemos la presentación de un trío con música tradicional huasteca, de manera que lo que tratamos de crear es una tarde cultural en el Tecnológico, una tarde en donde se promuevan, repito, estas dos cosas que son muy importantes para nosotros, que se promueva la cultura y al mismo tiempo que se promueva la integración entre la comunidad estudiantil, entre los alumnos, los docentes y los administrativos. Este espacio queremos que se convierta en eso, porque bueno, finalmente en esta explanada tal vez le toque convivir o de compañero de asiento a un alumno de ingeniería ambiental con un alumno de ingeniería en sistemas, que regularmente no se ven porque están en salones separados, y bueno, en este espacio pueden coincidir y repito, interactuar, intercambiar experiencias y lograr esto que nosotros queremos, la integración entre nuestros alumnos, la integración entre los profesores y la integración también entre los trabajadores administrativos. Bien, ingeniero, ¿cómo le gustaría que se le recordara cuando oficialmente tenga usted que despedirse de este Instituto Tecnológico?
Bueno, es una muy buena pregunta, pero me parece que la mejor respuesta es que me recordaran como alguien que vino a poner un gran empeño en las actividades, en las funciones que fueron que me fueron conferidas, alguien que desde el principio tuvo muy presente que aquí a Tamazunchale llegó a trabajar y que lo hizo de esa manera desde el primero hasta el último día en que estemos aquí, ¿no? Sin duda que a lo largo del camino pues se van obteniendo muchas otras cosas como ganancia adicional, lo que comentaba hace un rato, se van obteniendo amistades, se van obteniendo una gran cantidad de experiencias enriquecedoras, pero al final de cuentas estos de poco servirían si uno se va con una sensación de no haber cumplido con las labores para las que les fue fuimos encomendados aquí a Tamazunchale. Entonces, una vez logrado esto, una vez teniendo en este sentido la tranquilidad de haber cumplido con el deber, pues bueno, me parece que esa es la mejor recompensa que uno se puede llevar. Yo, por ejemplo, tengo en mi satisfacción personal el hecho de que de alguna forma me ha tocado convivir con las 15 generaciones de egresados que hoy son ya ingenieros o licenciados, porque en el año 2002, en que yo llegué aquí, repito, en junio de 2002, todavía me tocó atender en su curso de titulación y en sus trámites de titulación a la primera generación. Entonces, esa primera generación había terminado en febrero del 2002, había terminado ya con sus materias, con su residencia profesional, y a mi llegada en junio me tocó atenderlos para brindarles ese curso de titulación, para brindarles las opciones para que obtuvieran finalmente su título y su cédula profesional. Y bueno, pues de ahí en adelante me ha tocado convivir con las 15 generaciones que hemos entregado hasta el día de hoy. Así es que pues bueno, eso es algo que yo me lo llevo de manera muy 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 grata. Me lo llevaré el día que me toque dejar esta responsabilidad, y bueno, pues al final de cuentas la manera en que seré recordado, eso espero que solo sea de esa manera, ¿no? Como alguien que vino a cumplir cabalmente con la encomienda que me fue conferida en estos años. Bueno, pues felicitarlo por toda esa trayectoria profesional que ha tenido en el Instituto Tecnológico Ingeniero y por todos los logros que ha obtenido en esta máxima institución. Y pues cambiando un poquito de tema, referente también al inicio de nuevas carreras que se van a estar, inicio de clases que se van a estar llevando a cabo ahorita a partir de agosto, ¿cómo pueden los jóvenes que quieran ingresar a alguna carrera contactar al Instituto Tecnológico? ¿A qué áreas se tienen que referir para ingresar a alguna de las carreras que ofrece el Instituto? Bueno, nuestro equipo del área de promoción y difusión está haciendo una visita a todos los bachilleratos de nuestra región, pero bueno, de manera muy puntual, yo quiero invitarlos a que ingresen a nuestra página de internet y ahí van a encontrar toda la información sobre las carreras, sobre los trámites de preinscripción, sobre todos los requisitos que hay que cumplir para poder ser parte de la comunidad del TEC de Tamazunchale. Nuestra página es www.tectamazunchale.edu.mx, es muy sencilla, repito, tectamazunchale.edu.mx, ahí van a encontrar toda la información. Igual pueden hablar al área de promoción y difusión de nuestro tecnológico o al área de control escolar de nuestra institución. Y bueno, aquí en pantalla están viendo los datos de nuestra institución, igual a los teléfonos 483, con LADA 483 y los teléfonos 361-8361
o 361-8362, ahí podrán encontrar gente que asesore, que les asesore para poder llevar a cabo todos estos trámites de preinscripción y de inscripción. Y para nosotros, para el Tecnológico de Tamazunchale y para un servidor en lo personal, será muy grato estarles dando en agosto la bienvenida como nuevos chavos y chavas TEC. Ingeniero, para terminar con esta pequeña plática, ¿de qué manera lo ha apoyado su familia, que si bien pues no está cerca de usted, cómo es que ha sabido llevar este tiempo a la distancia de la familia? Bueno, es un tema pues siempre complicado, porque uno quisiera estar todo el tiempo con cerca de la familia, cerca de los hijos, pero bueno, hay una gran comunicación, ha habido siempre una gran comunicación, en este caso con mi esposa, con mis hijos. Saben que bueno, pues el hecho de estar cumpliendo con un trabajo que nos mantiene de alguna forma lejos de casa, no implica esto necesariamente una distancia emocional o un distanciamiento afectivo, ¿no? Todo lo contrario, pues así nos ha tocado llevar nuestra relación familiar, y me parece que pues hemos logrado llevarlo bastante bien, por supuesto con el apoyo inconmensurable de mi esposa, porque pues le ha tocado la parte complicada de estar todos los días, todas las horas, todos los minutos al pendiente de nuestros hijos, y bueno, pues uno desde la distancia, pero tratando también de alguna manera de que este distanciamiento no se convierta en distanciamiento emocional, pues hemos estado siempre ahí muy muy al pendiente, con una gran comunicación también, y pues bueno, nos ha tocado este tipo de experiencia. Me parece que lo hemos asimilado bastante bien, y pues hemos podido continuar ya pues consolidando en este caso pues una relación de matrimonio con estas características, ¿no? 21 años ya de matrimonio, 22 ya prácticamente. Lo que sí les puedo decir es que pues tiene sus ventajas. Llego los viernes con muchísimas ganas de ver a mi esposa y a mis hijos también, ¿no? Y bueno, pues ha llegado el final de nuestra entrevista, de nuestra plática entre mujeres. Ingeniero Ricardo, fue un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Algo que desee agregar? Un agradecimiento por esta invitación. Siempre es muy grato tener esta plática entre mujeres. Muy muy contento de haber estado aquí con ustedes, compartiendo también con el público de Tamás Visión. Y bueno, pues finalmente reiterar la invitación a los padres de familia y a los alumnos que están estudiando actualmente, terminando su bachillerato, para que se acerquen al Tecnológico, para que lo conozcan y se enteren de manera personal que en el Tecnológico Superior Tamazunchale tenemos una excelente opción para estudiar una carrera profesional en cualquiera de nuestras cuatro ingenierías. Un saludo y muy buenas noches para todos. Pues bien, ahí tiene usted la invitación y toda la información de el TEC, una opción muy buena para quien va a ingresar a nivel superior. Ya nos vamos. Claro que sí, los esperamos el próximo martes en su programa Entre Mujeres. Disfruten, que tengan una excelente semana. Así es, le invitamos a que siga usted con la programación de Tamás Visión, y nos vemos en nuestro próximo programa.